Aladino y la lámpara maravillosa es una historia original de las Mil y Una Noches, una de las más importantes de la cultura oriental. Curiosamente, esta historia no pertenece a la literatura original árabe, sino que fue anexada en el siglo XVII por un francés que la escuchó de un cuentista sirio. Esta nos narra la historia de un ladronzuelo, de un hombre que tiene la oportunidad de entrar a una cueva mágica y encontrarse con una lámpara maravillosa que le puede conceder 3 deseos por medio de un genio que vive dentro de ella. Ahora yo te pregunto, si tuvieras la oportunidad de tener una lámpara maravillosa o un guantelete infinito que te cumpliera 3 deseos... déjame en los comentarios qué es lo que pedirías. Pero aguas, porque podría ser que lo que pides se te cumpla. Cyber Souls y cinéfilos, gamers de todo el mundo, muchas gracias por estar en esta nueva review de cine. Yo soy Inés y el día de hoy les tenemos Aladdin Alabaun Alabin Bomba. Así es, Aladino llega a los cines con un montón de nostalgia, caray, después de haber visto esa película tan maravillosa en dibujos animados que nos regaló Disney y obviamente la obra original para quien la leyó. Bueno, pues ¿qué les puedo decir? Esto es una flecha a la nostalgia, totalmente acertada por parte de Disney. Tiene algunos fallitos, pero la verdad es que son pequeñillos y no se notan tanto al final cuando ya tienes todo en conjunto. Vamos a empezar por aquellas cosas que me encantaron y una de ellas fue la selección de los personajes para esta película. Empezando por la princesa Jasmine. ¡Qué hermosa mujer! ¡Qué bonita niña esta Naomi Scott! Es mitad inglesa, mitad hindú. Creo que le queda perfecto el papel. Es una chica Disney. Muchos no sabrán de sus papeles en otras series o películas. Y también tenemos a alguien que se parece demasiado a Aladino original en todos los aspectos. Cuando tú ves a estos dos personajes, dices, caray, lo sacaron directamente de la película. Y me refiero a Mena Massoud, actor canadiense que francamente pues tampoco es muy conocido, pero que hace un papel muy interesante dentro de la película. Pero sobre todo Disney supo poner el clavo en el carisma. Creo que eso es lo más importante. Los artistas son bastante carismáticos. Y vaya, ¿qué puedo decir del genio? ¿Qué puedo decir de Will Smith con esa forma siempre tan fresca? Esa sonrisa que lo caracteriza, esa manera tan propositiva de ser en todos los aspectos y en todas sus películas. Y que también es un actor de mucho peso, como puede hacer algo dramático, como puede hacer algo como el príncipe del rap. Y la verdad es que tiene muchísimas facetas y aquí vaya, increíble su manera de representar al genio. Oh, great one who summons me. I stand by my oath, loyalty to wishes three. La cuestión del CGI está un poco separada en algunos aspectos. Me gustaron los personajes como Abu, como Rajá, como Lago, la alfombra. La verdad es que me parece que está muy, pero muy bien manejado. También los sets de grabación me gustaron, bastante coloridos. Las coreografías son muy, pero muy divertidas. Cada que las veías te daban ganas de bailar ahí en el asiento. El doblaje también es bastante bueno. Yo la vi en español, la iba a ver en inglés, pero bueno, cuando vi dije, pues está en español, pues vamos a entrar en español, y me pareció genial. Además de que Disney siempre cuida mucho este detalle. Can you make me a prince? There is a lot of gray area in make me a prince. I could just make you a prince. Oh, no.
Muy chistosa, muy divertida. De verdad, repito, la elección de Will Smith, el que estaba orquestando los chistes ahí, fue una de las mejores opciones. Me reí muchas veces en la película y eso es difícil, de verdad, con tantas películas ya en cartelera, encontrar algo que realmente te haga reír y que cumpla con los estándares no solamente para niños, sino para adolescentes y también para adultos. Esas son las buenas películas que puede ver toda la familia sin ningún problema. Además, es un flechazo, como les digo, a la nostalgia en el momento que ves la escena de... Ya casi se me sale ahí la lagrimita, los bailables, los colores, todo era bastante divertido, muy interesante. Bueno, llegó un momento en que yo ya estaba moviendo así los piecitos y haciéndole pla, pla, plau, plau, plau. Watch out. You done wound me up. You ain't never had a friend like... Dentro de todos los live actions que hemos visto, como La Bella y la Bestia, Dumbo, 101 Dálmatas, Alicia en el País de las Maravillas, creo que este es el que más me ha gustado. Y vaya que tiene sus fallitos también, les decía yo, en el CGI. Pudimos ver al genio en dos facetas. Una, su faceta humana, que es en la que está actuando Will Smith. Y dos, en su faceta de CGI, que no es real, sino que este genio es creado por computadora. Y obviamente con las facciones de Will Smith, ya que a él le pusieron una máscara para que pudiera actuar sobre el personaje que fue creado. Pero... creo que pudieron haberle echado muchas más ganitas ahí y haber creado a Will Smith como tal dentro del genio. O sea, no tenían que crear el CGI del genio en ciertos casos. En ciertos casos nada más. Pero creo que para facilitarles todo el rollo dijeron, vamos a crear un genio azul que es completamente CGI y vamos a darle la parte actuada a Will Smith con su traje de humano. Entonces, bueno, pues eso me pareció malo al principio, pero luego como que te vas acostumbrando. Showtime. No, I'm in charge, okay? I say when it's time. Really? Jafar, 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 vaya, ese villano tan potente, tan poderoso de la caricatura original, que además tiene la canción que obviamente le canta a Aladino y todo ese rollo, pues no está en esta película. Le quitan su canción, le quitan su momento de poder, a excepción del final, que se me hace como que muy atrabancado, y es un villano que no tiene presencia, que no da miedo, y que de alguna manera dije, ah, caray, pues pasa desapercibido. Es más, había ahí un actor perfecto para haber sido Jafar que se llamaba Numar Akar y era el que protegía al sultán, el guardián del sultán y de todos los guardias que estaban ahí, el que manejaba toda la armada. Y vaya, ese hombre realmente da miedo. Checa sus fotos y ese cuate sí daba miedo y pudo haber sido el perfecto Jafar, pero no. Pusieron este cuate que francamente fue algo que le faltó a la película, un villano de peso. Hubo por ahí algunas situaciones forzadillas, un poquillo nada más, cuando le tiran el bastón, cuando hubo un baile ahí que el genio estaba llevando a cabo, cuando hablan de la lealtad de los guardias, cuando Jafar toma ahí el poder de algo, y se me hizo como que muy apretujadito, ¿no? Pero aún así... creo que para los niños funciona bastante bien por ser una historia explicada de manera sencilla y aún así también funciona para los adultos. Medio quieres llorar de repente ahí por la nostalgia, se te sale la lagrimita y la verdad es que aplaudí al final, aplaudí ahí, fui a las 11 de la mañana a verla casi solito, pero me encantó la película en muchos aspectos y una película que sientes eso y que además te deja un mensaje claro que la riqueza nunca va a sustituir al ser que eres interiormente y que nunca va a comprar el amor, vaya, creo que vale una buena calificación. Posiblemente si vemos los fallitos cinematográficos y todo eso,
le podríamos poner un 7.8, 8.5. Pero con esta cuestión de que la quiero volver a ver, le voy a poner nada más y nada menos que un 9.1. 9.1 para Aladino, una película que me encantó. Súper colorida, divertida y electrizante. Así es como yo la definiría. Me encantaría que tú me dijeras ahí en los comentarios justamente cuál versión te gustó más, la anterior o la nueva. Y si tuvieras tres deseos que pedirle al genio, ¿cuáles serían? Yo, si pudiera pedir tres deseos, no me iría por lo material definitivamente, porque veo que eso jamás lleva a la felicidad. Puede ayudarte, pero no te lleva a la felicidad. Número uno, conocerme a mí mismo. Y eso llevaría a la consecución de conocer al omnipresente Buda, Krishna, Dios, Alá, Jesús o como quieras llamarle. La otra sería ser plenamente consciente de mis acciones, de la acción y reacción, de todo lo que hago y poder ver las consecuencias de todo. Estar súper focus, súper focus. Y la tercera sería experimentar el amor verdadero. Sí, ese que tal vez no es carnal solamente, sino que es el amor universal, el verdadero, el que está en nuestro interior. Déjame también en tus comentarios, acá abajito, qué es lo que tú desearías si tuvieras tres deseos. Y recuerda que si te gustó este video, puedes darle manita arriba, puedes suscribirte y puedes compartirlo con tus amigos. Hacemos gameplays por las noches, vendemos tamales y además puedes encontrar mis redes sociales ahí abajo. Yo soy Inés y nos vemos en el próximo review. Really? I thought a princess could go anywhere. Not this princess.